luego de que Pepillo Origel revelara en el programa Intrusos que Andrea Legarreta sería la próxima en abandonar el matutino Hoy, se creó un enorme escándalo en redes, pues es la única famosa que ha permanecido ahí a pesar de los años. Asimismo, el periodista afirmó que su reemplazo definitivo sería la actriz Inés Gómez Mont, íntima amiga de Galilea Montijo. Sin embargo, fue la productora ejecutiva del matutino, Andrea Rodríguez, quien dio fin a los rumores y, tajantemente, aseguró que Andrea Legarreta no se irá. Al contrario, dijo que Andrea está ahí permanentemente. En cuanto al asunto con Inés Gómez Mont, Andrea Rodríguez explicó que está al frente del programa debido a que Legarreta tiene algunos compromisos laborales, y tras finalizarlos, regresará a Hoy. Incluso, la productora habló por Andrea Legarreta y aseguró que la conductora está contentísima de seguir en el programa, como lo ha hecho durante toda su vida. Por el momento el elenco de Hoy está completo, como lo ven todos los días. Andrea está muy contenta aquí. Cabe recordar que Andrea Legarreta reveló hace algunos meses que sí ha pensado en abandonar Hoy porque la traen otros proyectos, como la película Mamá se fue de viaje, en la que ha estado trabajando. Aunque Legarreta dijo que Hoy se ha vuelto parte de su rutina, al punto de que ya no lo ve como un trabajo, sí ha intentado renunciar al matutino. Sin embargo, los ejecutivos siempre la han detenido convenciéndola de una u otra manera de quedarse. Así lo declaró en enero, Hoy ha sido parte importantísima de mi vida porque quizás ya no lo veo como un trabajo, pero sí hay otra parte que me hace cosquillitas en hacer otros proyectos. Han habido momentos en los que he renunciado, pero la empresa me ha dado motivos por los cuales no me ha dejado ir, porque han habido veces que he querido estar fuera, tomarme un año sabático, hacer otras cosas, pero las razones que me dan los ejecutivos para quedarme siempre son halagadoras, y ya cuando lo estudio y lo analizo digo, pues quizás no es el momento de dejarlo.